Hermanos, paz de Cristo, les saludo en esta mañana, donde estamos celebrando este domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que se estén gozando ahí delante de la presencia de Dios, ahora que nuestros hogares son los altares, los templos, las iglesias que hoy se están levantando para adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hermanos, que esa resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo viene siendo la fuerza de la iglesia. Todas nuestras victorias vienen de ese evento, de nuestro Señor Jesucristo triunfando sobre la cruz y sobre la muerte. Hermanos, y también les queremos recordar que aún en estos tiempos donde el mundo, el gobierno nos tiene aislados en cuarentena. Hermanos, no se nos olvide que seguimos con la misma visión y la misma misión. Recuerde que nuestra visión es exaltar a Cristo formando discípulos por todo el mundo. Amén. Y el enemigo ha puesto, ¿verdad? Nos ha puesto algunas dificultades en el camino, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esa visión. Pero recuerde que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder de Dios. Y si nosotros le pedimos la sabiduría a nuestro Señor Jesucristo, Él nos las va a dar para poder entonces seguir con la visión que Él nos ha dado. Y también la misión de la iglesia, que el primer punto es clave, dice que nosotros, nuestra misión es vivir llenos del Espíritu Santo. Queremos empaparnos de la presencia de Dios, porque estando llenos, conectados del Espíritu Santo, entonces vamos a poder entonces desarrollar la misión que tenemos nosotros, de poder ganar personas para Cristo, de poder formarlas espiritualmente y también equiparlas, prepararlas para el trabajo de la gran comisión. La iglesia siempre va a triunfar, no importa las circunstancias, no importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la iglesia siempre va a triunfar. Hermanos, en este día me gustaría traerles a ustedes el tercer mensaje de esta serie, de cómo Cristo está en la Pascua y hermosa historia del rescate de Israel, de Egipto, de cómo Dios los sacó de la esclavitud al pueblo de Israel y cómo también se conecta con la iglesia en este tiempo. Así es de que voy a pedir que me acompañe a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al Señor Jesucristo en esta hora. Señor Jesús, venimos ante tu presencia, Señor Jesús, para exaltar y glorificar tu nombre. Tu palabra, Señor Jesús, siempre es, Señor Jesús, es alimento para nuestras vidas. Yo sé que en este momento ese instrumento que está delante de ti,
Señor Jesús, que te ruego, te pido que nos uses, Señor Jesús, para poder edificar a tu pueblo. Tu pueblo, Señor Jesucristo, tanto yo como el pueblo necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos ese alimento espiritual que nos ayuda para seguir adelante. Yo te pido, Dios, que todo oído, todo corazón y toda mente, Señor Jesús, esté preparado, preparada para escuchar tu mensaje. Señor Jesucristo, cada hermano, cada hermana y cada visita, Señor, cada amigo, amiga que nos está escuchando mediante, Señor Jesús, esta predicación, que desde ahorita prepares el corazón, Señor Jesús, esa tierra fértil donde tu palabra, Señor, será sembrada en esta hora, Jesucristo, y nos aferramos a tus promesas, Señor Jesús. Sabemos que un día vamos a cosechar, vamos a ver el resultado, Señor Jesús, de tu palabra, Señor, siendo predicada, Dios. Y en esta hora te pido, Dios, que nos prepares y que uses este vaso delante de ti, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como decía al principio, hoy culminamos con la tercera predicación acerca de Cristo en la Pascua y me gustaría intitular este mensaje: Bautizados en la nube y en el mar. Bautizados en la nube y en el mar. Recuerden, hermanos, que lo que estamos haciendo aquí es buscando los paralelos de cómo la historia de Israel se conecta ampliamente a la vida cristiana, de cómo nosotros podemos tomar de esta historia y sacarle ricas enseñanzas para nuestro bienestar y nuestro crecimiento espiritual. Como aquí Pablo nos dice en la carta a los Corintios, que todo esto, primeramente Dios permitió todas estas cosas para corrección de ellos, pero también fueron escritas para nuestra amonestación, que nosotros básicamente aprendamos de los errores de ellos para nosotros no cometer esos mismos errores en estos tiempos. Así es de que, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? A regresarnos, ¿verdad? Donde nos quedamos en la última predicación del viernes, donde hablábamos de lo que era el Cordero Inmolado, cómo se estableció la Pascua, la celebración, realmente era una celebración al Señor, lo que por mandato de Dios, Dios estaba estableciendo por boca de Moisés y de Aarón. Entonces, miramos, hermanos, cómo Israel, Dios cumple con su palabra, el heridor pasa y toma la vida de todo primogénito y dice la palabra del Señor que esto sucede a medianoche y inmediatamente Faraón hace llamar a Moisés y lo hace traer y, perdón, le manda un mensajero y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí, váyanse, sálganse de aquí. Ahora sí sabemos que el Dios tuyo es el Dios todopoderoso y Faraón finalmente es quebrantado delante de Dios y deja ir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, inmediatamente, inclusive Dios ya les había profetizado que este éxodo iba a ser inmediato. Por eso, no quitarte las sandalias, no desvestirte, no comer con el bastón en la mano. ¿Por qué? Porque la salida iba a ser rápida. Entonces, comienza el éxodo de la nación de Israel hacia la tierra prometida. Entonces miramos cómo Dios los saca con mano fuerte, pero como obviamente la historia no termina ahí. Hay otro suceso más donde miramos cómo el enemigo, Faraón, Egipto, sigue tratando de esclavizar, sigue tratando de traer para atrás a la nación de Israel. Después de algunos días de que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, una vez más el orgullo de Faraón lo hace enloquecer y lo que hace es que ahora se da cuenta de lo que ha hecho, que básicamente se ha desaparecido el trabajador, el esclavo y esto trae una calamidad a su economía, trae un gran problema a la nación de Egipto y por lo tanto ahora los va a seguir, los va a perseguir
Y van a ir a recuperar a Israel y una vez más esclavizarlos y traerlos de nuevo a Egipto. Yo vengo a decirte, especialmente a aquellos que se han bautizado recientemente, que acaban de salir de Egipto, que acaban de salir del mundo. Yo vengo a decirte que el enemigo, el diablo, Faraón, sigue extendiendo sus garras, sigue extendiendo sus manos para tratar de arrastrarte para atrás una vez más a Egipto. Y no solamente los recién bautizados. Por eso la Biblia nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Esto no tiene que ver con años de bautizado. Esto no tiene que ver con el renombre o qué generación de apostólico, de apostólica es usted. Esto no tiene que ver nada con esto. Lo único que nos garantiza firmeza en el camino de Dios, como lo mencioné el viernes, tiene que ver con nuestra relación y cercanía con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres estar firme? ¿Quieres estar seguro? Tómese más fuerte de la mano del Señor Jesucristo. Busque a Dios con más pasión, con más entrega. Eso es lo que a nosotros nos da una garantía de que vamos a poder permanecer en este camino de Dios. Cuando dice el que crea estar firme, está hablando de una persona que está demasiada, es una autoconfianza. O sea, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. El día que usted no ora, usted deja de orar. Usted ya debe de vivir en temor. ¿Por qué? Porque es ahí, en esa debilidad, en esa separación de Dios, donde pueden ocurrir los errores y las tentaciones y las fallas en nuestras vidas. Si aún así viviendo, luchando por consagrarnos al Señor, vienen las dificultades, vienen las luchas. Pedro lo dijo, si el justo con dificultad se salva. Si nosotros que estamos luchando e intentando esto, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿qué será de la persona? ¿Qué será del impío y del pecador que nunca se entrega a Jesucristo? ¿Qué será de ellos? Esta vida cristiana, amén, yo lo repito una vez más para aquellos que nos están escuchando, de este púlpito y de este pastor, jamás me van a escuchar a mí mentir de la palabra del Señor. Yo les voy a decir exactamente lo que Jesucristo nos ha dicho. Este caminar no es fácil. Este caminar es una lucha. Así como Israel salió de la esclavitud, pero salió de la esclavitud y salió al desierto. Este caminar, muchas veces vamos caminando, sentimos como que vamos caminando por un desierto. Sí, pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza, tenemos una fe de que llegará el momento cuando nosotros entraremos en esa vida victoriosa, en ese momento, en esa vida que Dios promete, vida en abundancia, donde ya realmente no importa, hermanos, no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Entonces vamos a ver aquí lo que sucede con Israel. Ellos salen de Egipto y vienen contentos, vienen alegres y de repente se les representa el primer obstáculo de muchos obstáculos en sus vidas. Está un grande mar delante de ellos, el Mar Rojo, ahí está delante de ellos. Inmediatamente la gente comienza a quejarse, a gritar, a molestarse con Moisés. Hermanos, cuando todas las cosas van bien, es fácil, hermanos, alabar a Dios, glorificar a Dios. Pero el momento que se atraviesa un mar delante de nosotros, o como en el caso de David, se atraviesa un gigante delante de nosotros. Y miren, entonces las cosas comienzan como que la misma vida, la perspectiva, dependiendo de qué tan cerca estamos de Dios o no. Amén. Comenzamos a ver esa situación con fe o la comenzamos a ver sin fe. Gracias a Dios que tenemos líderes. Gracias a Dios que hay padres de familia, usted hermano, hermana, ahí en su hogar, que tienen fe, que ahorita en este momento están transmitiendo un espíritu de paz y de seguridad a sus hijos con esto que está pasando alrededor de nosotros. Yo hice una pregunta hace tiempo atrás, en una de las predicaciones aquí por video. Hermanos, ¿qué si las cosas
en lugar de mejorar, siguen empeorándose. Esto que ha hecho el presidente y han hecho el gobierno de detener la economía por indefinidamente, no sabemos cuándo van a reactivar la economía. Pero ya le han causado un daño tan tremendo que no sabemos qué tanto tiempo va a durar para recuperar la economía. No sabemos cuánto va a durar eso. Ni tampoco sabemos, hermanos, las repercusiones. No sabemos los daños que ha causado esto. Y esto, hermanos, la iglesia no es exento de estas cosas. Una vez más, lo que Dios promete es estar con nosotros. Es estar a nuestro lado. Es ayudarnos a cruzar este siguiente valle que tenemos que cruzar. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida. Y entonces, Israel llega al momento cuando tiene que enfrentar su primera prueba. Y no solamente eso, llegan al mar, pero algo más sucede. Comienzan a mirar detrás de ellos, que ahora Faraón viene con todo su ejército para una vez más esclavizarlos. Ahora, esto es muy interesante, porque la Biblia nos da algunas claves, ventanas de oportunidades para aprender, como dije, de Israel y aplicarlo a la iglesia en este tiempo. Dice la palabra del Señor que cuando Israel sale de Egipto, que muchos extranjeros, inclusive algunos de los egipcios, se fueron con ellos. Es una enseñanza muy grande, muy importante para usted y para mí. Porque dentro de la iglesia puede haber personas que ya fueron bautizados, ya recibieron, ya pusieron esa sangre sobre los postes de su casa. Ya han experimentado las grandezas del Señor, pero no, todavía no se convierten completamente del mundo. El mundo todavía tiene una conexión en sus vidas y están en la iglesia. Están en medio de nosotros. O sea, quieren estar donde está el movimiento, donde está el ambiente y todo. Pero cuando llega el momento de la dificultad, llega el momento de la crisis, lo único que hacen estos extranjeros y estas personas es que comienzan a afectar los que los están rodeando, porque pues como ellos no creen, ellos no están ellos conectados con Dios, ellos quieren que los demás miren lo mismo que ellos miran. La Biblia nos dice esto, hermanos. Jesucristo nos dijo que en medio del trigo iba a haber cizaña, que en medio de las ovejas iban a ver lobos rapaces vestidos de ovejas. La Biblia no menciona esto. Y es exactamente la crisis, es exactamente la dificultad, es exactamente el mar delante de nosotros que descubre lo que hay en nuestro corazón. Y comenzamos a descubrir todo lo que está pasando alrededor. Mire, hermano y hermana, cuidado con aquellos que siempre tienen puras cosas negativas que decirlo, que lo único que sale de su boca es negativismo. Yo le doy permiso como pastor, aléjese de ellos, no les conteste las llamadas. Ore por ellos, que un día Dios tenga misericordia de ellos. Pero hermanos, en este momento, lo que yo necesito, hermanos, no son más palabras negativas. Lo que yo necesito es que alguien me siga recordando que el Dios que yo sirvo es fiel. Que no importa lo que estemos pasando, que aunque la economía se vaya hasta abajo, amén, la iglesia será triunfante, sigue triunfando, como dice el corito. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y me gusta una parte del corito que dice que aunque al diablo no le guste, la iglesia sigue caminando. Que aunque al gobierno no le guste, la iglesia sigue caminando. Hermanos, yo he sido una persona que han promovido el estar en casa por un periodo de tiempo. Pero ya estamos mirando. Estamos mirando los ataques en contra de la iglesia. Estamos mirando a Faraón a comenzar ya miró una oportunidad Faraón, ya el enemigo, y ahora ya nos están atemorizando.
Nos están no atemorizando, perdón, nos están ahí tirando, ¿verdad? Nos están ahí previniendo, nos están diciendo, algunos de los políticos nos están diciendo que las iglesias deben de permanecer cerradas indefinitivamente. Que resulta que ahora las iglesias son una de las causas que se ha desparramado todo esto. Qué interesante estas acusaciones. Es más, algunos días atrás, un pastor de Mississippi le dieron una multa de $500 a este pastor. Y se la dieron y el pastor no hizo nada fuera de orden. Él hizo exactamente lo que la CDC y el gobierno nos ha pedido. Simplemente, como realmente debemos de ser todos nosotros, ser creativos, ¿cómo vamos a seguir predicando la palabra? ¿Cómo vamos a seguir alcanzando al perdido? ¿Cómo vamos a poder? Y lo único que hace este pastor es que él tiene servicios durante el día y la gente viene al estacionamiento de la iglesia, se estaciona separado 6 pies, en sus carros, están en sus vehículos las familias, y él predica, les predica. Y llega la policía, y hermanos, él no quebrantó ninguna ley quebrantó él. O sea, porque así como lo pidió la CDC, estaban separados 6 pies cada uno, cada carro. Él predicando la palabra, no estando cerca de nadie, llega la policía, le dan una multa de $500 y lo amenazan de que si lo hace otra vez, lo van a meter a la cárcel. ¿Escuchó eso? Meterlo a la cárcel. Ahora, yo nunca me imaginé en mi mente, yo pensé que la persecución de la iglesia iba a llegar porque estamos predicando en contra de muchos de los de las formas de vivir de la sociedad hoy en día, que mucha gente se ofende porque su estilo de vida, predicamos en contra de ellos. Pero resulta, una maniobra del diablo, que el diablo, el enemigo, está usando esto para decirle a la iglesia, mira, ustedes no se pueden congregar por esta razón. Si ustedes se congregan, están arriesgando la vida y la salud de otras personas allá afuera. No solamente dentro de la iglesia, allá afuera. Y por esas personas, ustedes no se pueden congregar. Ahora, esto es lo más interesante de todo. Esto es lo más sorprendente de todo esto. Esa iglesia, esa ciudad donde está este pastor, le dicen al pastor, la razón que usted tiene que cerrar es porque la iglesia no es un negocio esencial. O sea, no es importante para la sociedad. Es lo que el gobierno nos está diciendo. Pero simultáneamente, en esa misma sociedad, las tiendas de licor, de cerveza, están abiertas. Pueden abrir los dueños de esos negocios porque consideran el licor un negocio esencial. ¿Cuándo en la historia íbamos a pensar nosotros que una tienda de licor iba a tener más influencia y más crédito que una iglesia? Hermano, yo vengo a decirle que adorar a Dios y servir a Jesucristo juntos en unidad y en comunión, hermanos, es necesario para la iglesia. El enemigo quiere destruir la iglesia, quiere dañar la iglesia. Yo vengo a decirte, hermano y hermana, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a ganar esta batalla y quizás va a llegar el momento, hermanos, cuando quizás vamos a tener que ser arrestados por eso. Yo no sé si estoy profetizando, no sé, hermano, hermana. Yo solamente sé que nosotros tenemos que seguir alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Como dije, qué mejor tiempo que predicar este mensaje que en el día donde estamos reconociendo, amén, y estamos declarando que en este día nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció la cruz, venció, amén, resucitó de los muertos, y no solamente eso, venció a Satanás, venció a Faraón, venció al mundo, y porque Él venció, también nosotros hemos vencido. Gloria a Dios. Entonces, miramos aquí cómo Israel sale de Egipto. Están delante del mar. Llega el momento donde ellos ahora tienen que enfrentar un bautismo. Aquí lo dice la palabra del Señor, que ellos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Una vez más, los tipos y figuras.
cómo se conectan con nosotros. Qué hermoso es la palabra del Señor. Nótese aquí cómo el pueblo de Israel se identifica, dice, en Moisés. O sea, Moisés era el líder, el que iba adelante, el que iba demostrando la fe, demostrando cómo se servía al Dios Todopoderoso. Y sabemos que Dios manda un fuerte viento toda esa noche. Y dice la palabra del Señor que Moisés extendió la vara, esa vara que para muchos parecía insignificante, pero Moisés extiende la vara y dice la palabra del Señor que ese fuerte viento comenzó a soplar toda la noche, que cuando se levantaron el día siguiente, dice la Biblia, que el mar estaba dividido por la mitad y había una pared de agua en este lado, una pared de agua al otro lado, y dice la Biblia que el fondo del mar estaba seco, podían caminar por él. Ese es el poder de nuestro Dios. Y es aquí donde el pueblo de Israel ya comieron la Pascua, ya recibieron la salvación. Ahora es tiempo de apartarse de Egipto, pero ahora tienen que pasar por el bautismo. El bautismo de la nube, y tienen que pasar por el bautismo del agua también. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se compara a nosotros en este día? Quiero llevarlos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí está la palabra clave. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ya no en Moisés, sino en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una pausa ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros, así como Israel se identificó en el bautismo, se identificó con Moisés en el bautismo y en la nube, así ahora nosotros. Ahora nos identificamos, hay una conexión con Jesucristo en su muerte y su resurrección. O sea, es muy importante que la iglesia entienda esto y que el oyente, aquel que todavía no se entrega a Jesucristo, escuche bien. La única manera que usted realmente se puede desconectar de Egipto, porque recuerde, ahí viene Faraón, ahí viene el mundo, ahí viene el pecado para una vez más dominar tu vida. Y la única cosa que te va a separar, que va a poner un espacio entre Faraón y el mundo y una vida nueva en Cristo Jesús, es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otra forma. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere va a ser tomado por Egipto una vez más, va a ser condenado y una vez más va a regresar a Egipto y va a vivir una vida sin Cristo, sin salvación y sin esperanza. Entonces, este momento, aquí miramos en la palabra del Señor, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notes, hermanos, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos identificamos con Jesucristo. Por eso este día es tan importante para el cristiano. ¿Por qué? Porque así como los judíos celebran la Pascua, se recuerdan de lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo por ellos, también el cristiano toma este tiempo, este periodo de reflexión y de alabanza y adoración. Debe de ser una celebración para nosotros. Lamentablemente, el mundo, el diablo, ha tomado la celebración de la Pascua y de la Pascua y la resurrección de Jesucristo y la ha comercializado con huevitos, con conejitos y tratan de conectarlo. Hermano,
Amén. No se deje llevar ni confundir por esas cosas. Nosotros estamos celebrando que Jesucristo estuvo muerto y ahora vive. Y la misma pregunta que le hizo los ángeles a los discípulos, sus discípulos, se la hago yo a la iglesia. ¿Por qué buscáis al maestro? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Él vive, hermanos. Hermana, Él vive. Vamos a alabarle, vamos a glorificarle a Él. Porque de Él, de esa resurrección y de esa vida fluye todas nuestras victorias. Es ahí donde encontramos la sanidad para la mente, el corazón, el cuerpo. Es ahí donde los matrimonios son restaurados por ese poder que Cristo, amén, obtuvo en la cruz del Calvario y que no se lo retuvo solamente para Él, sino que lo comparte con todos nosotros. Ahora nosotros, como Él vive, también nosotros podemos vivir en vida nueva. Y Jesucristo lo dijo, el mundo, el diablo, les da, Él vino para matar, hurtar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, hermano y hermana, no miremos la cruz del Calvario como así miraron la pasión de Cristo en la película que hizo Mel Gibson. Ahí estaban todos llorando, chillando allá en el cine por la muerte de Jesucristo, pero lo estaban mirando como una obra de teatro, como una película, como algo de entretenimiento. Y salieron de ahí y la vida siguió como normalmente seguía la vida. Hermano y hermana, nosotros no podemos caer en esa falsedad. Mire la película, llore, amén, pero tiene que tener llegar el momento que tiene que hacer un lado las emociones y lo único que queda es la firmeza y la fe y el creer y saber que yo soy salvo por la sangre de Jesucristo. No tiene que ver nada con emociones, tiene que ver con el saber de lo que me dice esta palabra en este momento. Yo soy salvo porque Cristo derramó su sangre por mí y tengo poder para vencer el pecado porque Cristo resucitó de los muertos. No tiene que ver nada con emociones, no tiene que ver nada con sentimientos. Tiene que ver con el saber y el saber la palabra del Señor Jesucristo. No ocupo nada más. Usted no ocupa nada más. Lo único que necesitamos es saber que este libro es verdad y creerlo y aplicarlo y vivirlo, hermano. Y usted está viviendo entonces la vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Qué trabajo esencial ha hecho el diablo? ¿Qué trabajo tan sutil y tan bueno? Hay que darle crédito al diablo. De que todavía la iglesia está pensando que la vida nueva y también la vida en abundancia tiene que ver con billetes, con dólares. Mentiras del diablo. Yo vengo a reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Si algo ha hecho esta pandemia, hermanos, en esta hora, una vez más lo tengo que decir, es que ha descubierto la debilidad de todos nuestros sistemas que nos rodean. Falsedades, mentiras. Hermano, ¿dónde va a estar su confianza? Usted no puede tener confianza en dos cosas. No puede servir a dos señores. Porque en este día el Señor Jesucristo nos está demostrando. Y nos, mire, hermanos, para que ustedes sepan, ya tenemos varios hermanos que han perdido sus trabajos. No sabemos si va a haber más personas que vamos a perder nuestros trabajos. No lo sabemos. Pero Dios está demostrando, cuidado con confiar en esas cosas. Esas cosas, ahí no debe de estar tu confianza. Tu confianza debe de estar en el Señor. Puedo mencionar otras cosas, ya las he mencionado. Hermanos, pero hoy, quiero que se aferre a la palabra del Señor, se aferre a Jesucristo y diga conmigo, todo va a estar bien. No lo diga con emoción, no lo diga con sentimiento, dígalo con una certeza y una fe en su corazón. Porque a como está la situación allá afuera,
Lo que yo estoy mirando hoy en estos, hace el viernes por la noche, al amanecer el sábado del día de ayer, escuche bien, los Estados Unidos sufrió esta pandemia, el coronavirus, se llevó más de 2.000 personas en una noche, que están pensando que esto va a seguir incrementando. O sea, si yo me comienzo, si yo comienzo a hablar con lo que estoy mirando allá afuera, claro que voy a decir las cosas están mal. Pero yo vengo a decirte en este momento, en Cristo todo está bien y todo va a estar bien. ¿De dónde podemos decir esas palabras? ¿Cómo las podemos decir? Porque tenemos fe en Jesucristo y porque tenemos fe en su palabra. Entonces, hermanos, en esta hora yo quiero decirles con quién se identifica. ¿Está identificado usted con Jesucristo? Dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hermano, hermana, la crucifixión de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, perdona nuestros pecados. Nos limpia de todo pecado y nos justifica delante de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, ver qué tan importante era la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también tenemos que ver la importancia de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Porque si en el sacrificio de Jesús nuestros pecados son perdonados, en la resurrección de Jesucristo, ¿sabes lo que sucede, hermanos? Nuestro Dios ahora nos da el poder para poder vivir libres del pecado y ya no más, hermanos, ser esclavos de este viejo hombre, sino que en oración, búsqueda de Dios, podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Una vez más. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario perdona el pecado, pero su resurrección nos da el poder para vencer el pecado diariamente. Ahora, qué interesante porque dice la palabra del Señor que el bautismo que recibimos ahora, dice aquí que la única manera que nos podemos identificar con Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección es mediante el bautismo. No hay otra forma. Hermanos, el día de mañana vamos a tener bautismos aquí. Glorifico al Señor por ello. ¿Qué va a suceder? Vamos a bautizar a personas, vamos a ponerlas debajo del agua y vamos a levantarlas del agua. Y tiene un significado muy importante. Esto significa muerte al pecado, sepultura y resurrección para una nueva vida en Cristo Jesús. Todos los que están escuchando este mensaje. Usted y yo tenemos en esta hora, si es que ya fuimos bautizados, hermano y hermana, gloria a Dios que tenemos esta esperanza en Cristo Jesús. Pero si usted no se ha entregado a Jesucristo, hoy es tu día, hoy es el día de salvación. ¿Qué mejor día que entregar tu vida al Señor Jesucristo que en el día donde estamos honrando y celebrando su resurrección y su victoria por ti y por mí? Quiero, hermanos, terminar diciendo esto. Me regreso al principio de todo, de toda esta predicación. Si se acuerda, hermanos, en la primera predicación de Deja ir a mi pueblo, ahí les dijimos cuál era el propósito de todo esto. ¿Cuál era el propósito de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cuál era el propósito de la Pascua? O sea, mirando las comparaciones. Y era muy sencillo. Jehová le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios quería tener comunión con su pueblo. Ahora, en este día, hermanos, quiero decirles algo. ¿Cómo cree usted que se siente nuestro Señor Jesucristo?
Quiero hablarle a la iglesia por un momento. Yo no sé, yo siento que de estos se están resucitando los Lázaros dentro de la iglesia. Aquellos que se han dejado llevar por las olas del mundo, por ese camino ancho, van ahí en ese camino ancho, viviendo, ahí siendo arrastrados por están correteando cosas que realmente no deben de estar persiguiendo ni correteando. Y si todo esto que Jesucristo hizo, la muerte en la cruz, el venir aquí a la tierra, si pudiéramos darle un resumen y contestar la pregunta, ¿para qué todo esto? ¿Para qué bajar del cielo? ¿Para qué vestirte de humanidad? ¿Para qué dejar que te bofeteen de esa manera? ¿Para qué dejar escupirte de esa manera? ¿Para qué dejar los latigazos? ¿Para qué dejar la crucifixión? ¿Para qué ser sepultado? ¿Para qué resucitar? ¿Sabes, hermanos? Quizás, espero que no se les desinfle el globo con lo que voy a decir. ¿Sabes por qué Cristo hizo todo eso? Porque Él te quería tener comunión con usted. ¿Por qué cree que cuando Jesucristo iba a partir el pan, iba a tomar el vino y cuando establece el nuevo pacto? Por eso le llamamos nosotros la Santa Cena, o en inglés se llama Communion. Eucaristeo viene de la palabra Eucaristía, se dice en español, y eso significa algo muy interesante. De ahí, o sea, ¿qué es comunión? Estar conectado uno con otro, unidad. Eso es lo que Cristo quería, por eso vino. Él estaba había emoción en él, porque aunque él sabía que tenía que tomar esta copa de ser crucificado, pero él mismo dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. O sea, hermanos, ¿por qué Jesucristo hizo todo eso? Porque a este lado de la crucifixión, ¿sabes lo que él quería? Que usted deseara hincarse todas las mañanas, orar, abrir la Biblia todas las mañanas, leer lo que él, las cartas de amor que él tiene para tu vida. Eso es lo que Cristo desea. Por eso hizo todo eso. ¿Cómo crees que se siente nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que él hizo por nosotros, y usted se levanta, se pone su traje de trabajo, sale cansado, va y gana sus 200, $300 al día, regresa a su casa cansado, se quita los zapatos, mira la televisión por 3 horas, se acuesta y le da gracias a Dios y sigue este mismo ciclo de, con todo respeto lo digo, de mundanalidad. Porque pensamos que la mundanalidad es regresar a tomar y a la pachanga y a, pensamos que eso es la... Pero también estar viciado a estos sistemas económicos y estos sistemas mundiales y esos sistemas sociales y puro entretenimiento y puro esto. Hermanos, ¿cómo cree que se siente nuestro Señor Jesucristo cuando elegimos jugar un videojuego o estar mirando el Facebook en lugar de hincarnos a orar y buscar su presencia? ¿Cómo cree que se siente nuestro Señor Jesucristo cuando Él pagó este precio para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Él? Silencio. Deje que esa frase se encaje en su mente, en su corazón. Así como lo he hecho en mi corazón, en esta hora. Yo voy a pedir que ahí donde está, vamos a levantar nuestras manos, vamos a inclinar nuestro rostro y le voy a pedir que ore conmigo. Y vamos a decirle: Señor, gracias porque puedo tener comunión. Señor Jesucristo, en este momento, ¿a quién como tú, Señor? Nadie más pudo haber hecho este sacrificio, solamente tú, el Cordero Perfecto, el Dios Perfecto, humanado, bajando desde lo alto, el pan que descendió del cielo, tú lo dijiste. Tú eres esa roca, tú eres ese alimento espiritual que la iglesia necesita en esta hora. Yo declaro, Señor Jesucristo, que ha despertado, que ha resucitado un Lázaro dentro de la iglesia, que en este momento está pidiendo perdón, está suplicando, Señor,
para regresar a su primer amor, para regresar a ese momento, Dios, cuando tú lo rescataste, tú le diste nueva vida, Señor Jesucristo. Señor, rescata, levanta la iglesia, Señor Jesús, en este momento, Señor, de calamidad y de crisis, Señor. La iglesia tiene que triunfar y tiene que salir adelante, Jesús. Ya no podemos ser los mismos, Cristo. Señor, quita la venda, Señor. Quita la venda de nuestros ojos, que podamos ver la luz de tu palabra en esta hora, Jesucristo. Y levantamos nuestras manos en adoración, Señor, porque sabemos que en ti está la redención. Este bautismo, Señor Jesús, se necesita en esta hora, Jesús, para nuestras vidas, Dios. Pido por tu pueblo, pido por la iglesia y pido por las familias, Señor, de Centro Restauración, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Sigan orando, hermanos, y alabando al Señor Jesucristo. Los amo. En el nombre del Señor Jesucristo me despido de ustedes. Un abrazo, hermanos, y les pido que sigan orando por su servidor también. Dios les bendiga, hermanos.